¿Ya? Estamos al aire, bien. Bienvenidos a la 17ª carrera de animales salvajes, donde tenemos ciertos animales que van a competir este año por la Copa de Oro. Tenemos a dos cebras, las cuales tienen respectivo récord de 2.45 segundos y 4 segundos. También tenemos a dos girocerontes, los cuales van a pelear por sí en vez de competir en la carrera. Tenemos una gacela que tiene un récord de 3 minutos. Y tenemos a un pollo que en vez de competir lo que hace es comer maíz en toda la carrera. Veremos a ver qué procede. Y claro, no puede faltar la fabulosa y sexy leona. Y a un chita que tiene un récord de 11 segundos. It ain't easy being cheesy. Vamos a ver la carrera. Va a empezar dentro de media hora, pero esa media hora va a culminar en una hora. Y luego esa hora va a terminar en entrevistas y luego va a culminar en otras dos horas más y ya. Así que gracias por su atención y dentro de cuatro horas empieza la carrera. Gracias por su atención. Esto es ESPN Puerto Rico. The fastest animal on land, the cheetah. Cheetahs hunt by vision, not by scent. Like commandos, they sport black marks on the inside corner of each eye, perhaps to cut the sun's glare. It gains traction from claws that don't retract, and paw pads with extra grip. It'll try to creep within 100 feet from its target before bursting into action. Clocked as fast as 71 miles per hour. At top speed, it takes about 3.5 strides every second. Its hind legs are so flexible, they can pass the front ones. And for almost half the time at full speed, the legs don't even touch Earth. Inició la carrera, ya está corriendo viento, ¡Viene la cebra! ¡Dios mío! ¡La cebra es comida por la leona! ¡Dios mío! ¡Sangre por doquiera! ¡Ay, Dios mío! Y sigue la carrera, ¡No! Como de costumbre, el pollo comiendo maíz. Así no gana la carrera nunca. La gacela se ve bien. Nunca había visto la gacela correr también en una carrera anual de animales salvajes. Pero, el chita lo ve como amenaza. Pero el chita, se lo va a comer y lo rebota en la esquina de... ¡Uy, Dios mío! ¡Sangre, Dios mío! ¡Sangre por todos lados! ¡Chipoteando la esquina! ¡Le chipotea a camarógrafo! ¡Le chipotea a narrado que fui yo! ¡Le chipoteo a todo el mundo! ¡A todo el mundo, maldita sea! ¡No puede ser! ¡Un cuerno para afuera! ¡Otra pata para afuera! ¡Dios santo! ¡Esta es una masacre! ¡Paren!
no le importa, Chito, no le importa. Terminó de comerse la casera. Tiene la recta limpia. Se ve que va a ganar. Los demás animales están o muertos o comiendo maíz. Pero el Chita va directo a la recta. Y llega, y llega, y gana la carrera. Con carrera con vara de esperanza. Como siempre, las 17 carreras que lleva corriendo. ¡Ganó! ¡El público está enloquecido! ¡Sabía que iba a ganar! ¡Wow! Este fue Luis Motti reportando para ESPN Puerto Rico. En verdad yo iba a otro color. De verdad que sí, en verdad que sí. Perdón. Kardashians have been called over the years. Boring. Take them off for the chewy side. If you like chewy bacon. Let's choose a color. Yellow. Yellow. Y E L L O W. That spells yellow. El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Precisamente, uno de nuestros estudiantes, candidato a iniciación de la triveta, ha hecho una entrevista a sus compañeros, preguntando el por qué quieren ser parte de la asociación. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. ¿Por qué quieres ser triveta? Quiero ser triveta para fomentar el trabajo en equipo y uniendo a los miembros a través del compañerismo. ¿Y tú por qué? Quiero ser triveta para desarrollar mis habilidades como líder y aportar a la asociación grandes éxitos e ideas. Quiero ser triveta para promover el servicio dentro y fuera de nuestra comunidad universitaria. ¿Y tú? Quiero ser triveta para fomentar la curiosidad científica entre todos los miembros a través de la investigación. ¿Por qué quieres ser triveta? Quiero ser triveta porque poseo la capacidad de lograr excelencia académica al igual que mis compañeros en esta sociedad. Estamos de regreso en Foro Colegial y para darle motivación a mi grupo favorito, miren mi camisa. Y Wilmer, te debo el depósito de mi camisa. Eso es todo por esta noche. Nos vemos en los Goofy Games. Dude, this place is crazy. I can't believe you work here. And how long until your boss gets back from his conference? Precisely 4 hours and 9 minutes.